La Huellatón es una campaña liderada desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, enmarcada en la Red Metropolitana de Salud. ¿Por qué nosotros le apostamos al tema de la fauna doméstica y silvestre en todo nuestro Valle de Aburrá? Porque el tema de la pólvora es un tema que en términos de salud pública está afectando a los habitantes del Valle de Aburrá. Hay cifras de quemados y si bien el año pasado se disminuyó en un 50% la cifra de quemados, todavía cualquier niño, por un solo niño que esté quemado en Navidad por pólvora, para nosotros como ciudadanos y como entes públicos, nos tiene que hacer un llamado a la movilización y un llamado a que seamos más conscientes que este uso perjudica a los demás. Adicionalmente, queremos llegarle a todo el Valle de Aburrá en torno a la emocionalidad, a todo ese cariño que le tenemos a nuestras mascotas, todo el cariño y respeto que le debemos tener a la fauna silvestre, porque esta fauna está siendo afectada cada vez que hay pólvora, pierden la orientación, se evacúan de sus nidos y los polluelos entonces quedan sin los papás, hay pájaros que se estrellan con las ventanas, hay perritos que están con dolor de cabeza, se esconden debajo de la cama. El año pasado hubo un hecho lamentable de un perrito que se lanzó de un piso y se murió. Entonces, este tipo de cosas son las que queremos, digamos, con la ayuda de toda esta movilización, de todos los animalistas que han sido excelentes, de todos los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo en la campaña, llegar a las 15.000 huellas o más de 15.000 huellas este próximo 4 de octubre, que es el Día Mundial de los Animales. Tenemos una meta de recoger 15.000 huellas hasta el 4 de octubre. Tenemos toda la expectativa de corazón de superarla porque confiamos en toda esta movilización y en todo el cariño que todo el Valle de Aburrá le tiene a las mascotas y a la fauna silvestre. Y después de ello lo vamos a llevar a la Junta Metropolitana, donde están los 9 alcaldes del Valle de Aburrá, a mostrarle con hechos que más de 15.000 personas y 15.000 mascotas están con nosotros en pro de la defensa de la fauna silvestre y doméstica con el tema de la pólvora. También queremos llevarlo a un hecho metropolitano para que todas las actividades y esfuerzos que la administración, tanto del área como de los municipios que la conforman, puedan invertir mucho más en la protección de lo ambiental y en la protección de la fauna silvestre. Bueno, hay dos maneras de vincularnos, digamos, en el término de las huellas. Uno es que hay unos puntos en las veterinarias de los municipios que están en la página web www.lahuellatón.com y también en algunas entidades o algunos centros comerciales que se han adherido a nuestra campaña. Todos están en la página web www.lahuellatón.com y puedes verificar el punto más cercano. Pero también de la misma página podemos bajar y descargar el formulario, lo podemos imprimir en la casa, colocamos la huella de nuestra mascota y la podemos traer aquí al área metropolitana del Valle de Aburrá. Nuestra primera huella la tuvo una perrita que pertenece al Centro de Bienestar Animal La Perla. También vinieron otras dos, una de ellas estaba afectada por la pólvora el año pasado, el 7 de diciembre se quemó y todavía hoy no le tiene el pelito, no le ha podido salir. Ellas fueron las primeras huellas que nos colocaron el día del lanzamiento, que fue el 15 de julio. Para nosotros fue muy simbólico porque el Centro de Bienestar Animal La Perla es, digamos, un hito de Medellín que ha sido ejemplo a nivel mundial en bienestar animal y que deseamos que los demás municipios metropolitanos también se adhieran a este tipo de esfuerzos que ha venido realizando Medellín en torno al bienestar animal.